Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Esta vez chicos vamos a tunear el Coil Brawler, que es este coche que tenemos aquí, que es como una especie de deportivo pero super mega y hiper alto. Y diréis, ¿por qué no tenéis nada de coches aquí? Bueno chicos, porque es otro garaje que tenía aparte. Antes de salir a tunearlo, he de decir que está Stratus por la sesión, así que lo más seguro es que de camino a los Santos Custom pillaremos mucho. Pero bueno, dejaré el canal de Stratus en la descripción, aunque seguro que me va a matar, me va a pinchar las ruedas, me va a meter C4s, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, vamos a ir para allá, a ver, para los Santos Customs, chicos, y vamos a ver qué se le puede poner a este coche, porque creo que se le pueden poner cosas muy, muy, muy guapas. Mira, parece que Stratus está siendo buena persona, ¿eh? O sea, no me lo creo ni yo, chaval. Está siendo hasta buena gente. Eso, que está yendo a los Santos Customs antes que yo para llenarme todo de C4, es que también lo creo, porque básicamente cuando me he ido a guardar el coche, lo he visto por aquí en plan, ¿sabes? Tocando las narices. Pero bueno, chicos, el caso, este coche cuesta también una pasta, pero una pasta que flipas. Aquí lo tenemos, es que no me fío un pelo del chaval. Cuesta una pasta que flipas y es súper raro, como ya digo. Es decir, no es como un coche habitual. Es como, no sé, algo extraño. Es como una mezcla, si habéis visto Fast and Furious 7, es como el coche que tiene Toretto ahí por los montes. Ah, muy guay. Y ahora se me va a meter, se me va a colar, tío, ¿en serio se me va a colar? Toma, desgraciado. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Come flautas. Bueno, por lo menos no me ha matado, sino que le he enchufado yo ahí en plan a lo guay. Así que bueno, vamos a ver qué se le puede poner a este coche. Primero hay que repararlo del toñazo que le acabo de pegar. Le ponemos el blindaje al máximo, los frenos a tope. Parachoques, ¿qué parachoques se le pueden poner? Barra protectora con faros. ¡Hola, hola, cabrestante con faros! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué guapo! A ver atrás, barra de parachoques y rueda de repuesto. ¡Hola, cómo mola! Está muy guay, chasis. ¿De serie o antivuelco? ¡Anda, mira los asientos! Se le pueden poner en plan rojos. Chaval, qué guapo, qué guapo. Motor al máximo, explosivo no. Claxon del camión. ¿Dónde está el claxon del camión? Yo quiero el del camión. ¿Dónde está el claxon? Aquí, camión, camión, camión. Ahí, ahí, le pega que flipas, en plan puff, ¿sabes? Tocho de coche. Mucha gente me había dicho que no le había puesto ni los neones al otro coche que tuneé, al deportivo. Pero es que se me olvidó, básicamente, así que se lo voy a poner ya este diseño de neón. No sé de qué color lo voy a pintar, pero estos coches me gusta dejarlos negros y cromados, para que sean plan negro, mate y cromado, ¿eh? Así que el neón tiene que ser, a ver, delante, aquí, en todos los sitios. El neón tiene que ser blanco. Es que blanco queda un poco, azul. Azul no me mola, en verdad. Rojo, 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 chaval. Y ahora el color se lo quiero poner, la matrícula se le puede... ¿Ves? Es que hay veces que me deja ponerle lo de CJ Forever y otras veces no me deja, no entiendo, tío. A ver, pintura, color principal, no, cromado no. Mate, negro mate, así, chaval. Y ahora, el secundario cromado. Buah, chaval, así, 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 así. Me encanta dejar los coches estos así en plan bestias, ¿sabes? Y ahora, lo que sí que le quiero poner son el techo, que se le puede hacer el techo. ¿Faros? ¡Hola, qué guapo! Faros con vaca, faros y rueda de... Madre mía, tanta rueda de repuesto se queda un poco feo, pero así mola, ¿eh? ¿Los faros normales o faros con vaca? Faros con vaca, queda más robusto. Si lo vendemos, nos podemos llevar 500.000. Suspensión. A ver, es que este coche con la suspensión baja no mola, hay que dejársela alta. Transmisión al máximo, turbo atuneado, ruedas, 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 ruedas. Tipo de ruedas. A ver, todoterreno. Cromadas de serie. Cromadas, vamos a verlas. Estas no me gustan. ¿Cuáles eran? Ah, esta es todo camino, vale, vale. Es que las todo camino. Exacto, son mucho más grandes y mola mucho más. Uy, chaval, qué bien le quedan estas, ¿no? Madre mía, parece esto que esté, vamos, que ni pintado, chaval. Color de las llantas, nada, accesorios personalizados y antibalas. Genial, y el humo rojo. ¿Dónde está el humo? Aquí, chaval. Pim, pan, ¿eh? En un momento nos acabamos de hacer aquí, ventanillas, a tope, limusina. Esto sí que sí, limusina, no, es que no se ven los asientos. Aunque mola más en limusina, no se ven los asientos. Así, así, mola más, en ahumado oscuro. Y chicos, tenemos aquí nuestro barraco. Y voy a intentar ir a matar a Stratus. ¿Dónde está Stratus? Está aquí, está aquí, está parpadeando, está parpadeando. Chicos, anda que no está guapo, No me podéis decir que no está tremendísimo, atención. ¿No se le puede poner la luz de arriba? No tengo ni idea. A ver, compañero, tienes las de perder. Tengo un coche mucho más grande que el tuyo. O sea, te puedo destrozar cuando quiera. Y lo sabes, es que la cosa es que lo sabes, compañero. O sea, la cosa es que lo sabes, que te puedo matar cuando quiera. Stratus, ¡te puedo matar! ¿Estás a mi merced ahora? ¡Chaval! ¡Oh! ¡Wow! ¡Magic Stratus ha vuelto a morir! Así que nada, chicos,
Por lo menos pensaba yo que me iba a matar el mío. Al final me he hinchado yo a él. El coche ha quedado tremendísimamente guay. Lo voy a meter al garaje para que lo podáis ver bien con las luces y tal. Ya sabéis, chicos, que a veces pues mola hacer eso. Y bueno, así también pues lo veis al completo. Y me ha quedado muy guay. Es decir, también que ya iba con la idea de ponerle estos colores, de ponerle en negro, mate y en cromado, porque la verdad es que me gustan mucho. Y chicos, o sea, no creo que le vaya a poner nombre a este coche. Madre mía, es que es un pepinario así de lado que da. Y madre mía, queda épico, Vale, bueno, tengo que pegar un montazo. Pero bueno, chicos, es lo que decía. No creo que lo utilice para las carreras, pero sí que, bueno, lo que sé, me encantaba el coche y lo quería tener. Es decir, no se va absolutamente nada en lo que son los saltos, ni en la arena, ni nada. O sea, está muy, muy, muy bien hecho este coche. De hecho, quiero probar a hacer algún salto. Incluso voy a ver si puedo tirarme por aquí. A ver, quiero ver qué tal cae. ¿Cómo resisten las caídas? Vamos a ver si nos venimos por aquí. A ver, por aquí, por ejemplo. Aquí, que tenemos baches, ¿vale? No se va el coche, no se va. Buen salto, a ver. Vale, acabo de caer encima de otro coche. No pasa nada, atención. La verdad es que mola un montón porque el tener la suspensión tan alta es como tener un coche deportivo, porque es un deportivo realmente este coche, o un crossover o como se le diga, y encima se le puede subir la suspensión un montón. Que bueno, no se le puede subir, sino que ya viene subida, se le puede bajar y con las ruedas así quedan en plan gangsta shit, está muy guapo. Así que nada, chicos, voy a meterlo al garaje para que lo podáis ver bien y me digáis pues por los comentarios si os ha gustado este tuneo. Y si no os ha gustado, o si os ha gustado pero a lo mejor os gustaría hacerlo de otra forma, me podéis dejar por los comentarios de qué colores os gustaría que lo hubiera puesto o de qué colores lo tenéis puesto vosotros en el caso de que tengáis comprado y tuneado este coche. Así que nada, lo voy a meter ya para el garaje. A ver, por aquí para adentro, pim pam, perfecto. He de decir, chicos, que en este garaje no tengo nada. Lo tengo todo en el piso de 400.000, que es donde tengo, sí, el garaje petado de que sí, cochazos, que sí, no sé qué. He de decirlo que sí. Pero bueno, este garaje lo tengo así en plan un poquito con las motos y tal, un poco más apartado, con mi primera rufián, ¿os acordáis? Mi primera rufián, aquí está. Pues nada, chicos, así es el coche que acabo de tunear, el Coil. Yo no me acuerdo ni cómo se llama. Es que cuando ponen DLCs nuevos, es como que los nombres se me van. Coil Brawler, es decir, como que hasta que... Cuando salió el Centorno, me acuerdo también de que hasta después de unos días no me lo aprendí. Ya ves, el Centorno es un nombre en plan, no sé. Pero bueno, chicos, aquí tenéis el tuneo del Coil Brawler. Un cochazo que aguanta con todo. Y pronto, muy, muy, muy pronto tenéis un crash test. Tendréis, mejor dicho, un crash test de este coche. Y sin el modo creador, es decir, un crash test en la calle. Porque, chicos, le he puesto blindaje y quiero probar a ver qué tal aguanta. Así que nada, chicos, si os ha gustado, dejad un gran like. Y nada, chicos, recordad suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el próximo y adiós, chicos.